manifestación. El cielo está expectante por esa generación que abraza tus diseños, que responde a tu llamado, que afina sus oídos a tu corazón, que hizo del cielo su prioridad, entendiendo que la tierra es su responsabilidad. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, que sea esa espada cortante de doble filo que penetre, Señor, hasta partir nuestra alma y nuestro espíritu, que llegue hasta las coyunturas, Señor, hasta los tuétanos, que discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias porque la Escritura está inspirada solo por ti, Señor. Solo tú la inspiras, Señor, solo tú traes revelación para que sea útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, Señor, a fin de que cada uno de nosotros como siervos tuyos, Señor, estemos enteramente capacitados para toda buena obra, Señor. Que esta palabra sea lámpara, Señor, a nuestros pies y luz a nuestro sendero. Que nos ayude, Señor, a llevar una vida íntegra conforme a ella, Padre. Porque aunque la flor y la hierba se seque, Señor, tu palabra es la que permanece para siempre, Señor. Y ella es lo que la que nos hace a nosotros intachables. Es la que es escudo alrededor de los que en ti, Señor, nos refugiamos. Y gracias, Señor. Gracias, Señor, porque como dices tú en tu palabra, que el que oye tus palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.
como nos enseñaste hace un par de días a través de la sierva. Y nosotros queremos construir la casa sobre la roca, Señor, que es Cristo, para que seamos intachables y puros, hijos tuyos, Señor, sin culpa, en medio de esta generación torcida y depravada, Señor, para que nosotros podamos brillar como las estrellas del firmamento, manteniendo tu palabra en alto, viviendo, Señor, una palabra encarnada. Gracias, Señor, porque la exposición de tu palabra nos da luz, Señor, nos traspasa, nos da entendimiento, Señor. Por eso yo confío en ti y alabo tu palabra. Confío en ti, Dios. No siento miedo, Señor, porque tú haces, Señor, de hombres mortales como nosotros, sabios y entendidos, Señor. Porque de ti es la sabiduría, el conocimiento y la ciencia que tú haces, Señor, que brote de nuestros labios, Padre Santo. Por eso nosotros la deseamos, Señor, como leche pura, Señor, como esos niños recién nacidos, Señor, que anhelan esa leche que los alimenta, Padre Santo. Porque por medio de ella vamos a crecer para salvación, Señor. No hay otro camino, Padre. Y por ella crecemos en la fe, en el conocimiento, en el amor, en la esperanza, Señor. Y te damos gracias, Padre. Ayúdanos a mantenernos fieles a tus enseñanzas para que realmente seamos llamados tus discípulos, Señor. Porque solamente así conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Oírla, retenerla, ponerla por obra, para que nos podamos despojar de toda inmundicia, de toda maldad que tanto abunda, como decía la hermana también en la oración, Señor, para que podamos recibir con humildad la palabra, Señor, que tú estás sembrando en este tiempo en nosotros, que es la única que tiene poder para salvarnos. Y lo vamos a ver, Señor, lo vamos a ver en el estudio de hoy, Padre, de tu palabra, porque es la única, Señor, es la única que purifica, Señor, a través de Jesucristo, que es el verbo, nuestros pecados, Señor. Por eso en tu palabra ponemos nuestra esperanza, porque Cristo es nuestra esperanza viva, Señor. Que sea así, Señor, tu palabra que sale de tu boca, que no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú deseas, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, que cumpla tus propósitos, Padre Santo, en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti y en tus palabras, Padre, para poder pedirte lo que querramos, Señor, y tú nos los concederás, Señor. Yo te pido perdón, Padre. Perdón por mis pecados, Señor, por los pecados de tu pueblo, Señor, porque ay de mí si con labios impuros hablo de tu palabra, Señor. Por eso te pido que pases un carbón por mi boca, Señor, y remuevas mi culpa y mi pecado, Señor. Y oro, Padre, para que los que oigan este mensaje, Señor, oigan bien lo que tú les hablas. Danos entendimiento y comprensión, Señor. Y te doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra, porque es el alimento tan rico, en verdad, y la revelación que tienes para alimentarnos el día de hoy. De verdad que le doy gracias al Señor, en el nombre de Jesús, por esta palabra. Porque yo amo a Pablo. Yo amo la vida de Pablo porque para mí la vida de Pablo es un símil muy, muy perfecto de la vida de Jesús. Y sé que el Señor permitió que Pablo llevara ese tipo de vida para demostrarnos a nosotros que nosotros sí podíamos. Porque si hablamos de Jesús, la gente dirá, bueno, que Jesús era el Hijo de Dios, era Dios, y entonces él podía. Pero él nos dejó ejemplos de hombres y de mujeres llamadas por él y llamados por él para que no sintieran temor. Y para que llevaran esa carga que antes llevaban a los pies de Jesús, como decía la canción, porque el Señor se ha revelado en nuestras vidas y su amor es esa esperanza que llena nuestra alma y nos da esa promesa de la cruz que fue sellada por Jesucristo. Por eso es que Él ahora está sentado y coronado de gloria. Este es el penúltimo mensaje de la serie. La semana que viene ya termino, si Dios quiere. Si no me da algún otro personaje más, pero por el momento son los que yo tengo. Así que le damos gracias. Me gustó mucho esta alabanza porque habla de Jesús, pero también me hacía pensar mucho en Pablo, el apóstol Pablo, que es la vida que vamos a estudiar ahora, porque él entendió que era justificado por medio de Jesucristo y ante sus ojos entendió que él era escogido para ser perdonado, santo y aceptado. Y Dios es el que nos toma y nos siembra en la eternidad y nos da ese futuro al lado de Él para vivirlo. Y Él se va revelando cada día más y más. Él es el que nos lleva a descubrir cada día que Él es amor, que Él es esa esperanza que llena nuestra alma, esa fe viva, porque Él es la esperanza viva y la fe viva. Por ese amor entendemos que nosotros estaremos con Él reinando en la eternidad.
por siempre y para siempre allí junto a Él. Vamos a hacer una pequeña introducción y le pido al Señor que tome el tiempo, que nos lleve a su Cairo, porque para que me dé tiempo de dar mensaje, porque aquí hay mucho. He tratado de resumir lo más posible porque la vida del apóstol Pablo es una vida muy intensa, es una vida maravillosa, es una vida muy parecida a la de Jesús, tiene mucho, 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 mucho. Algún día me gustaría hacer un estudio de su vida completamente porque es precioso todo lo que él hizo con él. Pero bueno, con la ayuda del Señor y lo que el Señor me dio, voy a compartir todo lo que pueda hoy, que el Señor me lo permita en el nombre de Jesús. ¿Y cómo describe este amado apóstol? Porque hoy tenemos un mensaje que está lleno de fe, de amor, de esperanza viva, que es Cristo, lleno de su luz admirable que lo cambia y lo transforma todo, como decía la hermana Yurisita. Él es el que marca un antes de él y un después de él, pues tal cual. Así fue la vida de Pablo y la vida nuestra. Y después de hoy, yo espero en el nombre de Jesucristo que con ese rema creamos que para Dios nada, nada, nada es imposible sobre nuestras vidas. Si pudiéramos escoger una vida que sea el reflejo de Cristo en la humanidad, después de él mismo, hecho hombre, fue leal a su llamado, es nuestro amado Pablo, Pablo de Tarso. Un apóstol que en su vida conservó ese reflejo del poder absoluto de la transformación que solo Dios puede hacer en nuestra vida. Hombres y mujeres salvados con llamamiento santo, inamovible, irrevocable, como la roca de nuestra eterna salvación que es Jesucristo. Todo, absolutamente todo lo que Dios hizo con este varón también se aplica a las varonas llamadas que hemos sido realmente salvos con un tremendo propósito para que su luz y amor brille a través de nosotros, para hacer luz a las naciones con el mensaje de la salvación. Yo lo creo, lo creo, lo creo irrevocablemente. Y si todos lo creemos, recibimos un cambio radical de parte del Padre y de Jesucristo, que por medio del Espíritu Santo levantará nuestras vidas más allá de lo que podemos imaginar, como sus pensamientos están tan alto por encima de todo. Créele, créele al Dios Todopoderoso. Padre, llena de tu gracia esta palabra e impártela a nuestros corazones que son quebrantados delante de ti, Señor. Lo abrimos por nuestra parte y sé tú abriendo nuestros corazones como este pasaje del mismísimo Pablo, donde dijo en Hechos 16, 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. O sea, ella adoraba a Dios y oída, pero el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y yo le pido a Padre, en el nombre de Jesús, que abra nuestro corazón y que estemos atentos a lo que Dios nos habla hoy, a través de la vida de Pablo y a través de su palabra. ¿Qué es lo que tienes tú, Padre, para decirnos a través de tu poder sobre su vida? Lo cambie todo en este tiempo en nuestra vida, Señor. Así te rogamos que abras nuestro corazón para que estemos atentos a lo que nos quieres decir como cuerpo de Cristo, para que lo que era no sea más y seas tú con tu carácter en nosotros. Tu poderosa palabra es poder para salvación de las almas. Sálvalo todo, Señor, por medio de ella, que no seamos los mismos después de escucharla, con un corazón abierto y atento, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Padre, porque como nos compartías ayer a través de tu siervita, yo escojo la buena parte, la cual no nos será quitada. Nos sentamos a tus pies, Jesús, para oír tu preciosa palabra, Señor, para creer que tú sí puedes transformar nuestras vidas y que tú a todos, absolutamente a todos, nos has salvado para servirte. Si Dios, en su presciencia, conoce el futuro de cada uno de nosotros, ya sabe lo que tiene que hacer para glorificar su nombre sobre nuestra vida y cuidará cada detalle de nuestras vidas. Lo ha hecho hasta hoy y lo hará cada vez más y más en la medida que le entreguemos todo y busquemos obedecerle permaneciendo a sus pies, para que sea Él quien nos enseñe y ayude en todo momento, en su soberanía,
Nos dará la provisión de todo aquello que necesitamos. Las buenas nuevas de la salvación, así como con el poder del Espíritu Santo, operó a través de los apóstoles en Jerusalén, segundo, en Judá y Samaria, y en tercera etapa, sigue hasta hoy en día, opera en los apóstoles y en todos los que somos salvos a través de Jesucristo, y ahora en nosotros, hasta lo último de la tierra. Así lo hará el Señor por su Espíritu. El diácono Esteban, quería hacer esta apuntación porque el Espíritu me lo mostró hoy. El diácono Esteban fue un varón lleno del Espíritu Santo, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, como nosotros estamos siendo llenos en este tiempo. Su muerte, así como nuestra muerte a la carne, nuestro Padre Celestial va a propiciar un avivamiento sobre la faz de la tierra para que el Evangelio corra a todas las naciones. Y damos aleluya y lo creemos, Iglesia de Cristo. Porque después de la muerte de Esteban, Pablo estuvo allí de testigo. Pablo tomó sus vestiduras y vio cómo lo apedreaban. Y vio cómo él miró a los cielos, se abrieron los cielos y vio a Dios y dijo igualito que Jesucristo, Padre, no les tengas en cuenta su pecado. Y después de esto fue como una propiciación a lo que Dios iba a hacer luego en la vida de Pablo. Porque esta escena, el Espíritu me mostraba que él la selló en el corazón de Pablo, aunque en ese momento él seguía a la iglesia para matarla. En 1 Corintios 15, del 7 al 8, después apareció a Jacob, después de todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Fíjense ustedes, el último apóstol en aquel tiempo. Bendita gracia de Dios Altísimo que nos llama a su luz admirable, que es Cristo, para iluminarlo todo. Fijémonos en lo grande del amor de Dios, cómo salvó a Pablo, que fue escogido y enviado, guiado por el Espíritu Santo. Y con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y abundante gracia es sobre todos ellos. Por la mano de ellos se hicieron señales. Recibieron el Espíritu Santo según su voluntad. Fueron enviados a predicar. Y Jesús escogió a los apóstoles en oración. Y nosotros, aunque no somos apóstoles, sí somos escogidos por Dios. Porque recordemos 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciamos esas virtudes porque hemos sido escogidos y enviados por el Espíritu Santo con su poder. Es Él quien vence las tinieblas que gobiernan a los hombres. Con su gran poder damos testimonio. Con la abundancia de su gracia y amor, las señales son suyas. Él reparte en su buena voluntad. Así que le decimos, envíanos, Señor. Si no, no podemos hablar. Así sea con oración y súplica. Nosotros oramos y clamamos. Aun cuando no podamos compartirle a muchísimos, oremos y clamemos que Dios hará. En Gálatas 1:1, la salutación de Pablo al apóstol. Dice entre paréntesis, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo dio la vida por causa del Evangelio, de todos los apóstoles. El que vivió un Evangelio encarnado fue él, el que más se acercó a Cristo. Por eso yo lo amo con todo mi corazón y ruego que podamos vivir así como Él vivió, siguiendo las pisadas de Jesús y entregándolo todo por Él, testificando con amor y compasión, como tuvo que vivir para decir lo que dijo en Gálatas 6:17, de aquí en adelante, que nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, las marcas de Jesucristo en mi piel. Su fe fue probada y aprobada. Su vida fue levantada en testimonio vivo de Cristo. Vivió como aquel que amaba y amaba como aquel que lo amó. Sacrificio santo, acepto, dio su vida por el Evangelio, lo entregó todo. Él vivió solo para su Salvador, para su amado Salvador. Y de verdad que le doy gracias porque miren, el domingo con David, el lunes con el pastor Germán, ayer con Sandrita, que decía, te conoció, te glorificó, amado por el carácter de Cristo, olía a Cristo íntimo con su Salvador,
Por eso lo transformó, se desprendió tantas cosas. Yo ayer me hizo llorar Sandrita porque yo decía, wow, Espíritu Santo, eres tú, Señor, eres tú. Y ayer Nillita, hablando de la obediencia, de prestar la atención, de una rendición total, que nuestra plenitud sea Cristo, pedir como conviene y vivir y servir con amor. Con amor, porque este hombre era un asesino, mataba y perseguía a los cristianos. Y él pudo prestarle atención al Señor y rendirle totalmente su vida. Y Cristo fue su plenitud. Y vivió y sirvió con amor. Y habitó en su presencia. Y a mí me conmovía porque el Señor compartía ese pasaje de Isaías 55. Dice que aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. Por causa de Jehová tu Dios. Por causa de Él. El Santo de Israel que nos honra, pero porque Él nos honra, porque nos quiere utilizar, quiere utilizar esa porción del Espíritu Santo que nos llena con poder para que esas señales nos sigan y nosotros podamos traer libertad a otros, porque el Señor necesita esos obreros que vengan a esa mies que está lista. En Filipenses 2, del 12 al 16, dice, no lo voy a leer completo, pero Él habla aquí de ocuparnos. Pablo mismo habla de ocuparnos de la salvación con temor y temblor. Y al final de todo dice, asidos de la palabra de vida. Nosotros tenemos que agarrarnos de la palabra para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Pablo vivió este pasaje de la verdad y cada palabra fue vivida por él. Para poder dar testimonio de la verdad. Jesucristo es el que abre nuestras bocas y adiestra nuestras manos para la batalla. Así nos disponemos, si nosotros nos disponemos, Él nos da las fuerzas de ocuparnos con temor y temblor de esta salvación tan grande. El que nos hace caminar por fe. Extendió tanto ese amor y entrega de Jesús que murió. Pablo murió por amor y se entregó absolutamente en todo. Como debemos hacerlo nosotros, hasta que murió siendo Pablo. Bueno, eso fue de verdad, murió por él. O sea, Pablo murió por el Evangelio, murió por Cristo. Y ya vamos a ver pasajes hermosísimos, dichos por su propia boca, inspirados por el Espíritu Santo. Y ayer el Espíritu Santo nos hablaba por la boca de Nillita, obediencia, obediencia. Porque fíjense que Pablo cuando tuvo un encuentro con Cristo, cuando él se le presentó y lo dejó ciego, Él obedeció y prestó atención. Fíjense ustedes, Él prestó atención y porque prestó atención, recibió. Y por eso es que nosotros necesitamos, como Lidia, la vendedora púrpura, que el Señor abra nuestro corazón para que atendamos a la palabra. Y le pido al Señor en el nombre de Jesús que así sea el día de hoy, que esta palabra lo traspase todo, 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 todo. Porque Pablo entendió que todo su pasado, como tú y yo, fue clavado en la cruz y vivió conforme a ello. Él se enfrentó al Sanedrín, que era la asamblea de los sabios, que se sentaban todos juntos. Él escuchó a Esteban en su discurso. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, un sabio. Él mismo que dijo, cuidado, cuidado con esto, porque puede que Dios esté con ellos, porque este hombre yo creo que discernió que Dios estaba con ellos. Vemos en Filipenses 3, del 7 a 10, este si lo quieres buscar, Tanita, y ya luego comenzamos. Filipenses 3, del 7 a 10, para que ya tengas montada la palabra de Dios. Dice, pero cuántas cosas eran, el mismísimo Pablo dice, eran para mi ganancia. Ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. En Filipenses 3, del 7 al 10. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Esto lo dijo el que perseguía al pueblo de Dios y lo mataba. Un hombre que antes era abominable, que se convirtió en todo lo contrario, por amor a Cristo, porque entendió, le obedeció, dispuso su corazón y será hallado en él.
Fíjense, ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe, que es Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Fíjense qué hermoso, llegando a ser semejante a él en su muerte. De verdad que yo amo la vida de Pablo porque es precioso. Para mí, de la Santa Escritura y de los llamados de Dios, es un símil perfecto, un varón o una varona de Dios Altísimo. Y que esta vida lo sea para nosotros. Ahora sí comenzamos, Tanita. Hechos 9. Ay, espera un momentito que alguien entró. Comenzamos, Hechos 9, del 3 al 6. Que el Señor me ayude. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, recuerden que Pablo aquí iba a por los cristianos. No podemos leer todo porque no da tiempo, pero aquí este es el punto donde él iba a por los cristianos. Iba con todas, con su cartita, todo. Y dice, yendo por el camino, Hechos 9 del 3 al 6, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Esta luz quién es? Jesús. Y tenemos que dejar que su luz lo traspase todo en todos nosotros. ¿Para qué? Para poder ser iluminados. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios le habla a Saulo porque al perseguir a su pueblo, lo está persiguiendo a él. El que se mete con nosotros se está metiendo con Dios. El que nos persigue a nosotros, persigue a Dios. Por eso es que él le dice, ¿por qué me persigues? En el versículo 5, él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy. Ya sabemos que yo soy, es el eterno, el que lo abarca todo, el Dios todopoderoso. No podemos entrar en el yo soy, pero ya lo vimos hace pocos días que la pastora lo explicó. ¿A quién tú persigues? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjense ustedes. ¿Qué hace? Jesús es el antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y resistirse a Jesucristo es inútil. Es inútil. Aquí el Espíritu Santo me mostraba algo y yo le dije, recuérdame si quieres que lo diga, porque no lo apunté y me lo está recordando. Cuando nosotros nos resistimos a Jesucristo, eso es duro para nosotros, hermanos. Eso es duro. Todo el que se resiste a Jesucristo es duro. Entra en un proceso duro con Dios. Que gracias a Dios no es nuestro caso, pero cuando nosotros entramos en resistencia, hermanos, ay Señor, ay Señor, porque duro es resistirse ante el plan de Dios para tu vida y la mía. Por eso podemos sufrir mucho cuando luchamos contra el Todopoderoso. Pero fijémonos cuál es la actitud de Pablo. Él recibió, él no se resistió, dejó de ser lo que era para ser lo que Cristo le llamaba. Y como decía Ale, el fundamento de su vida en la verdad, en la roca, que es Cristo. Y él enseñó a muchos lo mismo. Y qué hermoso, hermanos. Qué hermoso, porque nosotros lo aprendemos y le enseñamos a otros. Él pasó de ser perseguidor a ser seguidor por medio del Espíritu Santo. Porque ese es el poder de Dios a través del Santo Espíritu sobre nuestra vida. Somos seguidores, Él nos hace seguidores de la verdad, seguidores de Cristo, seguidores de nuestro Padre Celestial. Jesucristo contundentemente toma la causa del justo. Y si a nosotros nos dañan o nos persiguen, es a Él a quien confronta. Nosotros no nos tenemos que preocupar por eso, hermano. El apóstol Pablo lo vio claramente ante su luz, que lo iluminó. Y es tan bello ver el vuelco que Dios le dio a la vida de Pablo, porque gracias a este encuentro que lo iluminó, en el futuro, él pudo hablar lo que dijo antes, que las marcas de Cristo fueron escritas en su piel. Y lo dijo porque lo vivió. Entenderá que todas las causas no eran contra su persona, sino contra la luz del mundo. Y vemos lo que dice la palabra en Juan 8:12. Jesús, la luz del mundo,
Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, hermano. Si nosotros realmente seguimos a ti, Cristo, nos sentamos a sus pies, como decía ayer Neyita, y le obedecemos y nos deleitamos en su presencia, nosotros no andaremos en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Juan 8:12, Jesús es la luz del mundo. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue a mí no andará en tinieblas. Nosotros no podemos andar en tinieblas, sino que tendremos la luz de la vida. Saulo, no te vayas de ese pasaje donde estás, Tanita. Saulo no solo encontró la luz que Jesús, sino que decidió seguirle. Y es donde empieza una bella vida de servicio a Dios. Él lo entregó todo y se despojó de todo. Seguimos en Hechos 9, el versículo 6 que nos faltaba. ¿Y qué hizo Pablo? Él temblando y temeroso, Hechos 9, 6, y temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjense qué tremendo. Cuando realmente esa luz nos ilumina, ya nosotros no andamos en tinieblas, sino que empezamos a andar en esa luz que nos lleva a tener la vida de Cristo en nosotros. Y él temblando y temeroso le preguntó al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate y entra a la ciudad y te diré lo que has de hacer. ¿Qué hizo Pablo? Dijo, no, yo me voy a perseguir aunque sea ciego a los... No, él obedeció. Cuando decide seguirle y obedecerle, comienza Pablo una vida de servicio, digno del llamamiento, santo, lleno de amor, un gran ejemplo para nosotros, porque los siervos de Dios, de los siervos de Dios, el que soportó casi todo fue él. Él sí que tomó su cruz y la llevó. Y vemos en Mateo 9. Perdón, en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta palabra fue un estandarte en la vida de Pablo, Saulo, convertido en Pablo, que significa pequeño hombre de humildad. Fíjense ustedes, de Saulo a Pablo, o sea, de soberbio a humilde, de altivo a humilde, de rebelde a humilde, de perseguidor a seguidor. Es tremendo, hermano. Ahora sí, Tana, Hechos 9 del 13 al 15. Esto es tremendo porque solo Cristo puede cambiar nuestra naturaleza. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Acercarnos a Él y dejar que su luz lo traspase todo nosotros para dejar de vivir vidas fluctuantes. Hechos 9 del 13 al 15. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Claro, aquí ya Dios le está hablando para que le ponga las manos y caigan las escamas de Pablo. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo en el versículo 15? Ve porque instrumento escogido me es este. Nosotros somos instrumentos escogidos por Dios para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor le dijo a Ananías, ve porque este instrumento me es escogido para llevar mi nombre en presencia de todos los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel y hasta donde se presentara Pablo. Él iba a ser un instrumento, como tú y yo somos instrumentos. Puedes ir buscando Hechos 20 del 25 del 11, 10, 11. Hechos 25, 10, 11. ¿Qué fue? ¿Qué fue él y qué somos nosotros? Nosotros somos esos instrumentos escogidos para llevar el precioso nombre de Jesucristo, las buenas nuevas de la salvación. Hechos 25, 10, 11. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no me rehúso a morir. ¿Estás escuchando bien esto? No me rehúso a morir. Él era capaz de morir por cualquier agravio que hiciera. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Al César apelo. Es hermoso porque a Pablo no le importaba morir. Ahora vamos a Hechos 26, 27. Es hermoso. A Pablo, yo decía, wow, Señor. Podríamos decir nosotros eso, que a mí no me importaría morir por mis hermanos.
No me importaría morir por ti, Señor. Dame esa fuerza, Señor. Dame esa fuerza, Señor. Dame esa revelación, ese amor. Un minutito. Hechos 28, del 16 al 31. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Fíjense ya la gracia de Dios sobre Pablo. Él se le permitió, y de hecho por vivir aparte es que pudo hacer todo lo que hizo, las cartas, escribió todo eso, con un soldado que le custodiase. De paso, o sea, aparte y con un soldado exclusivo para él, que ya sabemos que este soldado, si no lo voy a decir más adelante, aprovecho de decirlo ahora, este soldado se convirtió a Cristo y luego era el que evangelizaba en la cárcel después de que Pablo salió. Pase lo que pase, es el sello de la bendición y el favor de Dios que siempre estará contigo. Y la vida impactante de Pablo lo demuestra. Jesucristo nos está demostrando que podemos vivir como Él vivió, en victoria, aún en medio de toda la persecución y de todo lo que se levante. En el versículo 17, Pablo predica en Roma. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego estuvieron reunidos y les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Fíjense cómo Dios lo defendía. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Aquí voy a hacer un paréntesis, pero Tana sigue aquí en este pasaje. Yo voy a leer otros pasajes. Aquí luego seguimos aquí. En 1 de Pedro 1:3 nos dice claramente que Jesucristo es una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, como hizo renacer a Pablo, a ti y a mí, en una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pablo renació totalmente, como cada uno de nosotros. Y aquí vemos ese proceso fuerte, donde él fue procesado para que se convirtiera en la clase de apóstol de la talla de la que él fue. Su vida es un completo símil de la vida de Jesucristo, una bella sombra de nuestro Salvador. En segunda de Corintios, están así en el otro pasaje, yo lo leo. En segunda de Corintios 11, del 25 al 27, decía él: tres veces he sido azotado, fíjense, con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces de peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, esto no suena, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Fíjense qué tremendo, hermano. Este es el currículum de Pablo. Además de otras cosas, o sea que
todavía había mucho más. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo amaba la iglesia. Pablo amaba la iglesia. Fíjense qué cambio. Antes quería matar a toda la iglesia de Cristo. Y ahora aquí dice que se preocupaba cada día por todas las iglesias. Qué bello, cómo Dios transforma, hermanos. Versículo 29. Quien enferma y yo no enfermo. A quien se le hace tropezar y yo no me indigno. Pablo sufría no solo por él, sino con amor por todos los que pesaban, todos los que pasaban una vida tan parecida a la de Jesucristo. La vida de este apóstol es un paralelo de esa vida de nuestro Salvador en humanidad. Por si alguien cree que solo Jesús podía, porque él era Dios, porque no, porque él se hizo como nosotros, no, no. Pablo, esa sombra de Jesucristo que nos muestra que si Dios pudo hacerlo con Pablo, lo puede hacer contigo y conmigo, para demostrarnos que él puede. Bueno, Pablo, entre otros, porque también están los padres de la fe y todo, pero ahora estamos estudiando la vida de Pablo. ¿Para qué? Para que tengamos la corona de justicia, como nos decía el pastor Germán, la corona de justicia. Filipenses 2, del 6 al 8, el cual, siendo forma de Dios, hablando de Jesús, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Jesucristo no vino como Dios, vino como siervo, hecho semejante a los hombres, en semejanza a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Muerte de la cruz. Y en 2 de Timoteo 4:8, por lo demás, está guardada la corona de justicia, la cual, fíjense que lo escribió él mismo, la cual me dará el Señor, juez justo aquel día, y no solo a mí, no solo a mí, sino también a los que aman su venida, como tú y yo que amamos la venida, la amamos, la anhelamos. Bueno, gloria a Dios, de verdad. Gloria a Dios por su venida, en serio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos en Hechos 28, 21. Entonces ellos dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea estas cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya anunciado, denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio, porque ellos creían que era una secta, que en todas partes se habla en contra de ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, o sea, incansablemente, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decidía, pero otros no creían. Versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio de los profetas, del profeta Isaías, a nuestros padres diciendo, versículo 26, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis. Gracias a Dios que este no es nuestro caso. Gracias al Señor Dios Altísimo que este no es nuestro caso. Y viendo veréis y no percibiréis. Porque era un pueblo duro. Y fíjense lo que dice en el versículo 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y que el Señor quite toda grosura de nuestros corazones y que podamos oír, oyendo realmente y entender y ver y percibir. Porque lo necesitamos para que el Evangelio y la luz de Cristo nos transforme. Dice, porque el corazón de este pueblo, versículo 27, se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, o sea, era como una pesadez para ellos, y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y Dios los sane. Fíjense ustedes. ¿Por qué? Porque engrosaron su corazón. Nosotros debemos cuidarnos muchísimo de engrosar nuestro corazón. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron y teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venía.
¿Qué hacía? ¿Los recibía solamente para comer? No. Versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Gloria, gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo bendigo al Señor por su palabra porque es tremendo. La vida de Pablo es tremendo. O sea, él escribió las cartas de Gálatas, de Filipenses, de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, de Romanos, Hechos de los Apóstoles, Lucas. O sea, es tremendo. O sea, Hebreos, Hebreos circuncidado a la octava. Al octavo día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, descendencia de Abraham, fariseo, discípulo de Gamaliel en Jerusalén. Él estuvo allí en la lapidación de Esteban, fue perseguidor de la iglesia y él se convirtió. ¿Qué hizo? Empezar a evangelizar y tuvo que escapar y fue perseguido. Pero él viajó a Jerusalén, ¿para qué? Para conocer a los apóstoles. Y de allí entonces fue donde él fue llevado a Cesarea. Y de allí sale para Tarso. Y empieza su primer viaje es misionero. Y va a Antioquía, Siria, Chipre, a Panfilia, a Pisidia, a Licaonia. Es tremendo. Luego va ante el Concilio de Jerusalén. Luego hace su segundo viaje misionero. Y va a Antioquía, Siria, Sicilia, Laconia, Frigia, a Troade, a Filipos, a Tesalónica, a Berea, a Atenas, a Corinto, a Efeso, a Cesarea. ¡Qué tremendo, hermanos! Esto es un pedazo de currículum lo que tiene Pablo. Y luego hace su tercer viaje misionero, donde va a Antioquía, Siria, Galacia, Frigia, Efeso, donde está 3 años. Luego a Macedonia, Corintio, a Macedonia otra vez, a Filipos, a Troade, a Mileto, a Jerusalén. Wow. Luego hace un viaje a Roma y está 2 años en Cesarea. Y entonces luego hace una salida a Roma. Es tremendo, hermanos. Es tremendo. Y le doy gracias a Dios. Y oramos, Padre, que tú nos uses, Señor. Que uses nuestras vidas y que sea tan intensa en ti que nada impida que sigamos tus pisadas, Jesús. Queremos ser como tú eres, más cada día. Forja, por favor, tu carácter en nosotros y déjanos ser más como tú. A permanecer, a morar cada día, a morir cada día esta carne. Para que, como dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida en Cristo. Que cada día muramos. Muramos a todo lo carnal. Vamos a ver Gálatas 1. Si quieres lo buscas, Tanita. No pensé que me iba a dar tiempo. Y gloria a Dios que me ha dado tiempo. En Gálatas 1. Fíjense qué hermoso. El ministerio de Pablo. Más os. Gálatas 1, 11. Perdón. Gálatas 1, 11. Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía en sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, cuando a Dios le agradó, que me apartó, fíjense ustedes, como te apartó a ti y me apartó a mí, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Bendito sea Dios, Padre y nuestro Señor Jesucristo, que a Él le agradó y nos apartó desde el vientre de nuestra madre y nos llamó por su gracia. ¿Para qué? Versículo 16, para revelar a su Hijo en mí,
para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco, y después, pasado 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él aquel 15 días, pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, y aquí en adelante, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Y fíjense lo que dice aquí en el versículo 23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaba a Dios en mí. Dios lo que quiere es procesar tu corazón y el mío y llevarnos a lo eterno y a lo verdadero. Dios hizo de este varón que martirizó a Esteban, que cogió las ropas de él, en un hombre tan manso, un hombre que se consideraba débil. Aunque sus cartas fueron muy fuertes, él era débil, porque su poder no venía de él, venía de Jesucristo. Y cuando él escribe su última carta, en segunda de Timoteo 4, del 7 al 8, si lo quieres buscar, Tanita, por favor. Segunda de Timoteo, este pasaje es tremendamente hermoso. Segunda de Timoteo 4, del 7 al 8. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe y por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, y tú y yo amamos su venida, y que podamos pelear la buena batalla de la fe, que acabemos nuestra carrera, para que recojamos la corona de justicia que nos ha sido guardada y que nos dará el Señor, nuestro juez, justo en aquel día, a todos nosotros. Este perseguidor dijo en Romanos 9:3, porque desearía yo mismo ser anatema, fíjense, pecado, desearía él mismo hacerse pecado, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Fíjense usted, era capaz, esto salió de una revelación del Espíritu Santo. Él era capaz. Cristo no fue el que se hizo anatema. Cristo no fue el que se hizo pecado en la cruz. Por amor a sus hermanos. Por amor a sus hermanos. Vamos a buscar, Tanita. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y en el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de Jesucristo, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Escribe esto en las tablas de tu corazón. Él fue la clase de creyente que dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Él fue ese creyente que dijo en Segunda de Corintios 3, Tana,
Segunda de Corintios 3. Vamos a ver el versículo 2 al 3 y luego el 5 al 6. Somos cartas escritas, expuestas a todo el mundo. Segunda de Corintios 3. 2:3 dice: nuestras cartas sois vosotros. Nosotros somos esas cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy cartas de Cristo expedidas por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu. Segunda de Corintios 3. Dice, escritas no con tinta. Nosotros somos cartas escritas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Él dice que en este tiempo el Señor escribirá su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, y lo hará con la descendencia nuestra. Él lo hará, porque si Él dijo que lo iba a hacer, Él lo hará, Él lo cumplirá. Tengamos fe, hermano, porque Él es todopoderoso. Fíjense cómo cambió la vida de este hombre tan radicalmente. No es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu es el que vivifica. Solo el Espíritu de Dios nos vivifica, vivifica lo que es de Dios en nosotros. Y damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque Pablo se llevaba una diferencia con Jesucristo de 5 años. De 5 años. O sea, cuando Jesucristo tenía 5 años, Pablo nació. O sea, Pablo nace, o sea, y a la edad de 30 años, él nació de nuevo. Fíjese usted, a la edad que Jesucristo comenzó su ministerio, a los 30 años. Y él le sirvió al Señor durante 31 años. Y tuvo el perfil pleno y exitoso de una vida en Cristo. Cumplió con todos los estándares de un siervo del reino de los cielos. Peleó la buena batalla, como leímos ya, y acabó la carrera con su corona incorruptible, y fue un buen siervo fiel. De soberbio, arrogante e impetuoso, fue transformado por y a través del Espíritu Santo, un hombre maduro, tierno, amoroso, celoso de las Escrituras, dispuesto a dar su vida por causa del Evangelio, por causa de Cristo, por amor a los hermanos en la fe, de muchos a los que él amó con todo su corazón. Gracias a Dios Todopoderoso, porque podemos aprender que si eres capaz, Padre, de levantar hombres y mujeres como Él, admiramos tu buena obra en ellas y agradecemos por poder entender que por medio de estas vidas podremos ver el carácter de Jesucristo, que podamos ser imitadores de lo bueno y desechemos lo malo. Nos ponemos en tus poderosas y preciosas manos que moldean, Espíritu Santo. Porque solo tú puedes llevarnos al calibre, a la estatura y a la plenitud de Cristo, tocándonos el corazón y revelándonos lo que podemos ser en ti, para que se levante una iglesia santa, pura y mansa y humilde, que sea capaz de provocar al mundo a alabarte, Padre, por las buenas obras que solo tú puedes ejecutar en nosotros, Señor. Por eso te lo entregamos todo. Por eso te lo entregamos todo. Y para terminar, quería que Tanita, por favor, me ponga Mateo 5, 16. Así, Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, en el nombre de Jesús, que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bendito sea el Señor, Dios Todopoderoso,
Padre, te entregamos esta palabra, Señor. Esta palabra que ha venido del cielo, Señor, esta palabra que es tuya, Señor. Llénala de gracia y toca nuestras vidas con ella, Señor. Gracias, Padre, porque siervos inútiles somos, Señor. Eres tú en nosotros, Padre. Eres tú en nosotros, Señor. Es tu gracia, tu amor. Es con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Porque tú tienes ese poder, así como transformaste la vida de este hombre. Este hombre que era un tirano, Padre. Era un tirano con tu pueblo, Señor. Era malo, Padre. Y tú hiciste de él un hombre bueno, tierno, amoroso, que lo dio todo, Señor. Que tomó cada día su cruz y te siguió y te sirvió. Y anunció la buena nueva, Señor, con poder de lo alto. Gracias, Señor, porque te creemos, Padre, que si tú pudiste, a través de la vida de Pablo, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, lo mismo puedes hacer con cada uno de nosotros. Enséñanos a morir más y más cada día a tus pies, Señor. Sentarnos a tus pies, Jesucristo, para que tu luz lo ilumine todo en nosotros. Para que solo tú nos transformes, Señor. Porque hay poder en tu palabra es poder para la salvación de las almas, es luz a nuestro entendimiento, Señor, porque nosotros somos hombres y mujeres simples, Señor. Esa sabiduría solo puede venir de ti, Señor. Solo tú tienes ese poder, Señor, y transfórmanos, sigue transformando nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a vivir como Pablo, como Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregarlo todo a morir. Amar tu iglesia, amar el Evangelio, amar tu palabra, Señor. Amar al prójimo, Señor. A entregarlo todo, a no reservarnos nada, Señor. A ponerlo todo a tus pies, Padre. Yo te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice esta palabra. Que sea prosperada, Señor. Que sea enviada, Señor, a los corazones, Señor. Que sea de bendición para muchos, Señor. Que sea de revelación a nuestras vidas, Señor. Aviva nuestra fe, Señor, que podamos creer que tú puedes, te creemos, Señor, tú puedes. Mi Santo Espíritu de Dios, Señor, bramamos, bramamos por tu presencia. Llénalo, Señor, llénalo todo en nosotros, Padre. Llénalo, Padre, llena tu palabra de tu Espíritu, Señor. Sopla, Señor, con el fuego de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Llénanos de tu vida, Cristo. Ya no queremos nada de nosotros, Señor. Queremos negarnos a nosotros mismos y que seas tú, Señor, en nosotros, Señor. Para que dejemos de pecar, Padre. Y para que, como dice este pasaje, alumbre nuestra luz que viene de ti, Señor, a los hombres, delante de los hombres, Señor. Y vean tus buenas obras en nosotros. Todos, Señor, todos te alaben y todos te glorifiquen, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Invádenos, que el cielo invada la tierra.